Hola, hoy les quiero compartir este video. Tal vez ya hayan visto algo así porque lo hice en inglés, pero quería compartirlo en español porque sé que a lo mejor algunas personas van a querer escuchar de esto. Entonces, hice como dije, hice este video en inglés y les voy a compartir lo que es el programa que The Yes You Can. Mi mamá y yo nos inscribimos a este programa hace más o menos 3 semanas. Y les quería compartir esto porque creo que es algo que muchos de nosotros tratamos de hacer y no sabemos cómo, o es difícil. Y bueno, tenemos miles de excusas. Y esa lo veíamos siempre en la tele en la mañana, porque solamente las mañanas desayuno con ella y es algo que pasaba mucho en la tele. Y aunque nuestras metas sean un poco diferentes, es un plan, lo que me gusta de eso es que es un plan que te va a ayudar a cambiar tu estilo de vida. Ahora, algo que no dije en el otro video, pero se me hace importante mencionarlo, es que este plan es más para esas personas que quieren cambiar el estilo de vida y al mismo tiempo lograr sus metas. Entonces, eso es en mi punto de vista. No soy experta en el programa para nada porque todavía ni llevo un mes, pero es algo que yo ocupaba y algo que me está enseñando y en verdad a cambiar mi estilo de vida. Entonces, vamos a empezar. A lo mejor muchos de ustedes, especialmente en lo que sería en la tele o cualquier lugar que lo hayan visto, a lo mejor ya lo han escuchado o hasta lo han probado. Y es el plan de The Yes You Can. Ahora, como digo, lo estoy compartiendo porque a lo mejor alguien también está queriendo hacer lo mismo o está haciendo, ¿no?, el mismo programa. Entonces, como es algo que a veces ocupamos apoyo entre todos, se me hizo buena idea poder compartir esto, a nuestro progreso o cómo lo estamos haciendo con otras personas. Entonces, bueno, al punto. Ahorita lo que les voy a enseñar es lo que es la guía de nutrición. Y ya como en otros videos les voy a estar enseñando lo que comemos, lo que estamos haciendo. Pero ahorita les quiero dar como una introducción a lo que es la guía de nutrición, porque es como que como que te das una idea de lo que en verdad es el plan. Entonces, la guía de nutrición se ve así, viene en español y viene en inglés. Y es súper fácil de usar. Aquí el chiste es, como digo, si esto no solamente es una dieta de un mes y ya, se acabó, después es tu problema. No, esto es para las personas que en verdad quieren cambiar su estilo de vida a largo plazo. Porque puedes tener resultados rápidos, que es lo que hemos, tan siquiera lo que hemos visto mi mamá y yo. Son buenos resultados por el tiempo que llevamos, pero no son dramáticos, ¿ves? Es algo que es poco a poco, por lo mismo que no es una dieta súper drástica y no es a un corto plazo, sino es para en sí para toda tu vida. Si quieres adoptar algo y en verdad cambiar tu estilo de vida, este es el plan para hacerlo. Bueno, regresando a la guía de nutrición, se ve algo así. Y te da un poco de la introducción aquí. Voy a enseñárselo rapidito. Aquí te van a mostrar los dos planes que tienen. Bueno, uno de los dos planes o las dos opciones. Es el On the Go. Ese es el plan con el que yo estoy haciendo. Y el Food Lover. Entonces, On the Go es personas como para mí, que no están trabajando, a veces no tienen tiempo de cocinarse ni de comer en casa todo el tiempo. Entonces, este plan es más para ese tipo de personas que no tienen el tiempo de cocinar o no quieren, o cual sea su excusa de no cocinar, o bueno, no excusa, pero circunstancia. La mía es las dos, yo creo. Y el otro plan es para las personas que les encanta la comida, no quieren dejar de comer, pero quieren ser saludables y quieren cambiar el modo de que comen. Entonces, en las dos formas te enseñan prácticamente lo mismo, solamente que lo estás haciendo un poquito diferente. Que en el plan en el que yo estoy, viene esto. Viene lo que serían las cápsulas de Slim Down,
el Colon Optimizer, Appetite Support, Collagen, la guía de nutrición, que es colágeno, y les voy a estar enseñando todo esto en videos siguientes para que no sea mucho en un solo video. Y viene con un vaso para tu malteada, y una banda del corazón, y el certificado de compromiso. Entonces, algunas cositas les voy a estar enseñando aquí, las demás, como les digo, en otros videos. Y te dice algunas cositas aquí, es importante leer todo esto. Ahora, este es el modo en cómo, como el horario en cómo debes comer si estás en este plan. Lo que yo usualmente hago casi diario, excepto cuando estoy más tiempo a casa, por ejemplo los fines de semana que descanso, es ya lo hago de otra, bueno, diferente de otras opciones de aquí. Pero de lunes a viernes, esto es mi horario de comida. Entonces, desayuno, lo que sería una proteína, carbohidrato, vegetales o leche o y más leche o yogur. Yo sé, en ese caso sería casi la leche. Con tus vitaminas o tus suplementos que te enseñan ahí. Entonces, usualmente, es lo que me gusta, que no te quitan totalmente todo. Tienes opciones para comer y rico y saludable al mismo tiempo. Bueno, entonces en la mañana yo usualmente desayuno, comida. Después, tú divides tu tiempo en las horas que estás despierto por 5, y eso, ese resultado va a ser las horas entre comidas. La mía es más o menos unas 3 horas. Entonces, cada 3 horas tengo que comer, son 5 comidas. 3 comidas grandes y 3 snacks o meriendas, como se les dice. Entonces, desayuno normal, después me como mi merienda, que ya sería, aquí dice nueces y semillas, o una proteína con vegetales. Después, 3 horas después, sería mi almuerzo y yo lo reemplazo con una de los shakes. Después, 3 horas después de eso, será la merienda otra vez, que sea un snack. Y 3 horas después, sería lo que son el shake otra vez. Entonces, yo en sí, por 5 días, bueno, 7 días, pero ese es el modo de que lo hago de lunes a viernes. Solamente desayuno comida y reemplazo lo que es mi almuerzo y mi cena con los shakes. Y ya tengo mis snacks o meriendas durante esos. Pero tienes la opción de tomarte el shake en la mañana si no tienes tiempo de prepararte un desayuno o desayunar. Tomar tu merienda, comer el lunch, lo que sería la comida, con tu proteína, carbohidrato y vegetales. Después tu merienda y después para cenar otra vez el shake. El punto aquí es que reemplaces dos shakes, bueno, dos comidas con dos shakes. Y te dan las opciones en cómo hacerlo. También les puedo estar enseñando esto más a detalle después, si no, este video va a ser súper larguísimo. Pero usualmente es lo que hago. Cuando estoy en casa, que descanso, tal vez pueda, porque hago ejercicio en la mañana. Desayuno y almuerzo el shake y ya a la cena como, pero sin carbohidratos, porque en la cena no carbs. O desayuno el shake, después como lunch y ya en la cena ya me tomo el shake. Depende de lo que vaya a hacer durante el día. Ahora, en el Food Lover prácticamente tienes una opción, que sería, tienes que desayunar tu comida, lo que es tu proteína, carbohidrato, vegetales, leche o yogur. Tu merienda sería lo que sería el shake. Después tienes tu lunch, tu otra merienda que serían los snacks, el shake y tu comida. Entonces, prácticamente lo que reemplaza son tus meriendas, son tus snacks con los shakes. Y los shakes son diferentes a los que yo tomo, a los que toma mi mamá. Entonces, tengo que ver bien si tiene algo diferente. Yo creo que sí, porque ella obviamente no está reemplazando toda una comida, solamente está reemplazando su snack. Entonces, esas son las dos opciones que te dan. Ahora, puedes preguntar, bueno, ¿cuánto debo de comer? Lo padre es que te enseña aquí por porción, o sea, por el tamaño en onzas o en taza, depende de lo que sea, y por el tamaño de tu mano. Entonces, puedes ver cuánto de cada cosa puedes comer. Por ejemplo, cuánta proteína, cuántos vegetales, cuánto carbohidrato, cuánta grasa saludable y cuántos productos de lácteos. Sí, lácteos. Entonces, aquí te enseña más o menos qué cantidad debes comer de cada. ¿Cómo le diría? De cada alimento. Entonces, aquí te enseña la cantidad que debes de comer. Ahora, si dices, bueno, entonces, ¿qué puedo comer o qué no puedo comer? Tienen una opción súper fácil que es la de semáforo. Y te dice, por ejemplo, en la sección de proteínas, este en verde lo que puedes
comer, lo que tienes que tener precaución y lo que tienes que detenerte. Entonces, como todos sabemos la función de un semáforo, entonces es obviamente súper simple y te dice las cosas que puedes y no debes comer y las que puedes comer menos frecuente. Entonces, esto es súper fácil de usar y te dice todo eso cuando es en las proteínas, carbohidratos. Algo muy interesante que aprendimos en la sección de carbohidratos que mi mamá me dijo es que algunas frutas, bueno, sí, unas frutas, en sí todas son carbohidratos. Entonces, eso la verdad nunca había pensado de esa manera. Ahora no comprendo, pero bueno, vegetales, las grasas saludables, lo que es la leche o yogur, y las nueces y semillas. Entonces te va diciendo las que puedes comer, adelante, las que tienes que con las que tienes que tener precaución y lo que tienes que detenerte a comer y no debes comer eso. Y obviamente sabes las porciones en cómo las tienes que comer. Te da consejos también. Voy a estar enseñando un poco de eso después. Obviamente no les voy a enseñar todo el libro porque pues no. No les voy a estar enseñando cómo lo hago y así yo creo que sería más fácil. Y obviamente si les interesa, pruébenlo. Te da también ideas de alimentos y cómo ponerlos en todo eso, en la de On the Go, en la de Food Lover. Entonces te da unas ideas de lo que puedes comer. Te habla de salud emocional, movimiento, o sea, el ejercicio y los productos, te los enseña también. Y prácticamente eso es todo en cambios de personas, en lo que sería la guía. Entonces, como si es una guía súper, súper fácil de seguir. También vienen con algunas cosas aquí. Yo hice una semana de detox, unas pastillas que te tomas y es para limpiar preparar tu cuerpo a empezar a hacer esto con las malteadas. Entonces, hice una semana de eso, te dice cómo usarlo. Algo muy interesante que la verdad yo casi no uso es esta, la verdad no lo he usado. Es una forma de corazón y lo que dice en la tarjeta es: cada banda del corazón representa otro paso hacia tu meta. Mantente enfocado y comprometido con tu salud y tu cuerpo. Desecha todo pensamiento negativo, comida chatarra, dudas, temor, con un pequeño tirón de la banda a la muñeca para recordarte de tu meta. Tú tienes el poder para alcanzar tus sueños. Entonces, si somos un poco débiles o tentación enfrente, pueden usar esto y darse un golpecito y acordarse. Y este plan a mí me sale más o menos en unos $300 cada mes. Ya incluyendo unas vitaminas extras que compro porque, bueno, yo de todas maneras antes de empezar eso sentía que ocupaba vitaminas, entonces perfecto, compré las vitaminas. Y a mí me sale en 300, a mi mamá le sale como en 240 ya con las vitaminas. Y a mí me sale un poco más porque obviamente yo reemplazo mi comida, entonces mis malteadas son más grandes. Es diferente el plan. Pero ya si se dan, se ponen a hacer matemáticas y si piensan que es mucho, sí, no está tan mal. Porque te ahorras en comidas que vayas a comer cuando estás afuera en la calle o en eso te ahorras porque la verdad ya no compras casi, solamente la comida que necesitas para tu plan de dieta. Entonces toda esa comida chatarra ya no gastas en eso. De todas maneras vas a gastar en comida, entonces ¿por qué no gastarla en una comida saludable? Y invertir prácticamente en tu salud, eso es como yo lo veo. Y la verdad que me siento mucho mejor, ahora siento que tengo más energía. Mi cuerpo se siente diferente y por lo mismo de energía, que siento energía, yo creo que es por lo mismo de estar cuidando el cuerpo, ¿verdad? Y a meterle cosas que son buenas y no grasas que en lugar de darnos energía nos tiran para abajo, la verdad. Entonces, en el trabajo yo siento que tengo más energía, me siento mejor, me siento contenta porque estoy tratándome bien, estoy viendo los resultados y te da... Cuando ves resultados te motivas más, estoy más motivada a hacer ejercicio. Y la verdad que es un plan que te ayuda a cambiar tu estilo de vida diario.
Yo lo estoy viendo con mi mamá, a lo mejor para mí es un poco más fácil porque yo era como que cuidaba un poco más y trataba de comer bien, pero no sabía la verdad muy bien cómo hacerlo, qué era lo que tenía que comer, cuánto debía de comer. Entonces no tenía una guía en cómo hacerlo y esto la verdad me ha ayudado a implicarlo bien en mi vida y no nada más adivinar cómo debo hacer las cosas, sino que esto me ha ayudado a en verdad ponerlo a hacerlo bien. Y continuar haciéndolo, porque lo hacía como por un mes y después ya no lo hacía. Pero esto la verdad te ayuda a seguir haciéndolo, no solamente por el costo, porque ves resultados también. Entonces es algo que la verdad ahorita está funcionando súper bien. Les voy a estar compartiendo resultados y progreso con ustedes, también compartiéndole de mi mamá. Entonces les voy a, no sé si les voy a enseñar algunas cosas que grabé al principio de, hace como unas 2 semanas, al principio de el plan, cuando empezamos. Pero en total, me empecé cuando empezamos lo que sería no, después del detox o después de, o antes del detox, no me acuerdo. Pero van prácticamente 3 semanas que me peso. Creo que fue cuando empezamos lo del detox. Y en esas 3 semanas he bajado 5 libras, que es muy bien porque a mí mi peso recomendado de bajar que me habían calculado era de 8 a 10 libras prácticamente. Entonces, es rápido. En 3 semanas, casi a llegar a mi meta, pues ni es rápido. Pero mi meta no es solamente eso. No es tal vez perder esas libritas de más que uno tiene, sino que ser saludable. Quiero hacer más ejercicio y cuidar más de mi cuerpo. No sé, cambiar mi cuerpo bien, estar un poco a lo mejor marcada. Entonces, no se preocupen si no bajan tanto de peso. Por ejemplo, esta semana solamente bajé 1 libra y 4 onzas. Pero he estado haciendo ejercicio un poco más pesado, donde mi cuerpo ha estado dolorido casi toda esta semana. Y obviamente se hincha el cuerpo porque está trabajando los músculos. Entonces, a veces no van a bajar tanto en los números, pero en cómo se vean en el espejo, cómo se sientan y en medidas, eso puede ser que sí vaya a cambiar. Entonces, es lo que se ve también mucho cuando estás haciendo este tipo, no una dieta drástica, pero en sí cambiando tu estilo de vida, el estilo de comer y poner ejercicio en tu vida. Entonces, eso es lo importante. Recuerden, obviamente tiene una meta en números, en cuántas libras a lo mejor necesitan perder, pero también acuérdense que es importante el cómo se sientan, cómo se vean, y todo eso junto, no nada más, oh, solamente perdí esto esta semana. Tal vez estás haciendo ejercicio y estás haciendo músculo. Entonces, todo eso tenemos que poner en cuenta. Pero sí, la verdad me siento súper bien. Mi cuerpo poco a poco está agarrando más forma. No va a ser de un día para otro. Obviamente, esto va a tomar esfuerzo, dedicación, ser disciplinado. Y para mí, eso es lo que me ha ayudado a poder hacer eso. Entonces, como les digo, les voy a estar siguiendo. Les voy a seguir compartiendo todo esto. Y cualquier pregunta, díganme, no sé, les puedo ayudar en lo que yo sepa, porque obviamente no soy doctora, no soy nutricionista, no sé, solamente les estoy compartiendo esto que estoy haciendo para ver cómo me va. Ahorita les puedo decir que muy bien, entonces les voy a seguir actualizando en esto. Y prácticamente es todo por hoy, solamente quería sentarme a compartirles esta nueva etapa de mi vida prácticamente. Y sí, nos vemos en la próxima. Bye.